¿Qué tal, colega? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast IRCOM, que hoy tenemos un tema fascinante. Tiene que ver con algo que no sé si está en los manuales de las facultades de comunicación, de los programas de estudios. Quizás sí. ¿Podríamos decir que es algo moderno, algo actual o que se viene dando hace mucho? Te estoy hablando exactamente de siempre dentro de la comunicación, como paraguas y adentro, marketing, relaciones públicas y demás, te hablo de un punto exacto. Tiene que ver con sensaciones, con experiencias. De esto quiero hablar. Hoy se utilizan, o se vienen utilizando hace mucho, todo esto lo vamos a hablar ahora, tácticas dentro de una estrategia de comunicación que tiene que ver con las sensaciones. Con escucha esto, las experiencias, yo puedo armar una táctica que tenga que ver, aparte de difundir, divulgar, ofrecer algo como sensaciones y experiencias dentro de los servicios que brindo, de los productos que vendo. Sí, claro que sí. Y se viene haciendo cada vez más. Y por eso hoy quiero hablar con un colega, amigo ya, porque de tantos años que estuve en Colombia yendo y viniendo trabajando, como 9 fueron en realidad, me fui haciendo de varios amigos. Esta profesión me regaló muchos amigos, y lo cual estoy agradecido a ella y a Dios. Estoy hablando de alguien que lo conoces porque estuvo en otras entrevistas, varias, que te las dejo en el campo de la descripción, hablando de otros temas. Estoy hablando de mi amigo y colega Jaime Payares. Como decimos aquí en Argentina, Payares, pero en realidad es Payares, ¿no? Debe ser algo más así que nosotros nos cuesta pronunciar. Jaime, bienvenido. Ahora le voy a contar a las personas que no te conocen, deben ser pocas, un poco de tus antecedentes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Juanjo. Me alegra nuevamente volver a hablar contigo y a toda la comunidad DIRCOM de Hispanoamérica, porque para mí es un gusto siempre mantenerme en comunicación con ustedes. Sí, claro que sí. Les cuento a todos nuestros colegas, Jaime, que sos docente universitario asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana, también integrante de SECOR, que es el movimiento que integra a los profesionales de comunicación allí en Colombia. Jaime, en este momento, si bien yo estoy en Núñez, una localidad y barrio del barrio de River Plate, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Jaime está en Bucaramanga, allí en Colombia, en el noroeste, si no me equivoco. Noreste, Juanjo, estamos en el nororiente de Colombia. Esto es el departamento de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela. Espectacular. Así que bueno, Jaime, le venía contando a la gente, me hace acordar mucho este tema de, vos ahora nos vas a clarificar, venta de sensaciones, venta de experiencias, no ofrecerte un mate, como lo estoy tomando yo ahora, y ustedes saben que aquí en Argentina tomamos mucho mate, no ofrecerte el producto, contártelo, detallártelo, que tiene grabadas mis iniciales, que pim pam pum, sino que voy a venderle una cuestión de una experiencia a todos mis públicos. Vendo experiencias. Digo, ¿podrías, algo así como esto sería el marketing sensorial, podrías decirnos un poco qué, y después te lo vamos desgranando, Jaime, qué sería esto de vendo experiencias? Bien, Juanjo, entonces entremos en materia. Exactamente. De unos años para acá, en Colombia y seguramente en otros países de Hispanoamérica, en el mundo con toda seguridad, ya no se habla solamente de vender un mate, un café colombiano, sino de vender una experiencia, ¿no? Ya no te vendo un café, te vendo una experiencia. Ya no te vendo un restaurante, te vendo una experiencia de mesa. Ya no te vendo un hotel, te vendo una experiencia de disfrute, de goce placentero en una estancia. Esto, pues, no es tan nuevo, definitivamente, en el mercadeo que tenemos, pues, cientos de más de 100 años vendiendo productos y servicios, ¿verdad? Hablamos justamente de ofrecer junto al producto o al servicio algunas experiencias. Esto lo ha hecho la publicidad justamente vinculada con la psicología del consumidor para poder ofrecerle no solamente, repito, un producto o un servicio, sino también un momento de goce, de disfrute.
que fue a lo que posteriormente le llamamos con más especificidad el neuromarketing, es decir, la aplicación de todas esas técnicas de la neurociencia al mercadeo. Y pues de esa manera, Juanjo y queridos oyentes, entender, conocer esos niveles de atención que tienen las distintas personas sobre los estímulos que podemos brindarles a ellos en el momento de ofrecerles este producto, ese servicio que le estamos brindando. Acá entra en juego, Entonces, Jaime, el neuromarketing, como bien decías, el marketing sensorial. Y acá podríamos dividir en dos vías. Digo, por un lado, las emociones y las compras, y por otro lado, lo que sería la construcción de marca o branding emocional, ¿puede ser? correcto, Juanjo. Entonces, vamos como hacia esa diferenciación, ¿verdad? Claro, hay productos y servicios, ya lo hablábamos en un podcast anterior, que despiertan en nosotros no solo una recordación de marca, sino algunas emociones asociadas a ella, ¿no? Entonces, por decir algo, no vamos a decir marcas aquí, no vamos a hacer la publicidad de las marcas, pero sí, si a ti te dicen, bueno, yo quiero tomarme un refresco, una soda, pues ya se me viene a la cabeza en primer lugar, porque pues es la que satisface, ¿verdad? Entonces, cuando yo pienso en este producto, de una vez digo, calma mi sed, aquí está la sensación, ahí está. Luego viene entonces el otro elemento que tú mencionabas, es en el momento de la compra, en el momento de adquirir mi producto, solicitar mi servicio, ¿cuáles son las emociones que me genera ese momento? Ese momento, que repito, tiempo de años atrás, se llama el momento de la verdad, Juanjo. El momento de la verdad, el momento en que yo estoy ¿El comprando, momento de qué? ¿Puedes adquiriendo. repetirlo, por favor? El momento de la verdad. De la verdad, ok. El momento de la verdad en la compra. Entonces, hay unas categorías, hay como cinco tipos de momento de la verdad en el momento de atención al cliente. Y aquí voy a referirme a Douglas da Silva, que es asociado Search Engine Optimization, él es ejecutivo de los motores de búsqueda de Claro. una aerolínea, que no voy a hablar porque en efecto voy a hacer el ejemplo, voy a tomar un ejemplo sin decir marcas, pero sí justo de algunas aerolíneas, que es el Te caso. pregunto, Jaime, cuando uno dice el momento de la verdad, es el momento en el cuando yo confirmo lo que me están vendiendo de esa experiencia mientras la concibo o no lo confirmo, la rechazo. Digo, es el momento realmente de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Ese momento de la experiencia, por sí o por no, es un momento álgido, ¿no? Clave. Es el momento en donde confirmas que lo que te prometieron en la venta en realidad es lo que tú esperabas. Porque suele ocurrir, Juanjo, que voy a empezar con ejemplos. Te ofrecieron el queso más fresco de la campiña, el fresco del campo. Y resulta que lo llevas a tu boca, lo muerdes y ya te sabe amargo, rancio y además te salió un pelo en el queso. Luego se dañó totalmente no solo la recordación que tenías de esa buena marca de queso, sino el gusto, es decir, vamos a la emoción, el gusto desaparece, ya no quiero más este queso, me han engañado con lo que me prometieron. Es muy bueno, es muy bueno ese momento, porque ya te queda acá, ¿no? En el inconsciente de que eso no lo vas a querer más. Así es, Juanjo. Entonces, tenemos cinco momentos de verdad que voy a anunciar rápidamente. Dale. El momento cero es cuando sencillamente yo estoy empezando a buscar. Vámonos con el ejemplo de los hoteles, Juanjo. Quiero irme a descansar a una playa y empiezo a buscar cuáles son los posibles hoteles en esa playa. Ese es el momento cero. Luego viene el primer momento, es cuando yo elijo. Entonces digo, de todos estos 30 hoteles posibles en mi hermosa playa, voy a escoger este. Este me gustó. Qué bonitas fotos estoy viendo acá en la plataforma del hotel. Qué buenas habitaciones, qué decoración tan agradable. Hay comentarios
favorables de los usuarios del hotel. Entonces, yo elegí este. Luego, después del momento cero y del momento uno, el segundo momento tiene que ver con la compra. Entonces, paso mi tarjeta o envío la transferencia para pagar mi hospedaje 3 noches en ese hotel, ¿verdad? Y luego de eso, pues ya después de haber comprado, fíjate en esto, llego al momento, Juanjo, en que voy al lugar, voy al hotel, por fin, ¿no? Voy al hotel y seguramente después de algunos imprevistos de vuelo, de viaje, como siempre nos pasa, que son esos momentos de verdad tan álgidos de las aerolíneas, porque tú y yo lo sabemos, hemos probado viajes y nos prometen, las aerolíneas prometen despegar a tiempo. Y bueno, algunas se dan el lujo de decir que aplazan hasta 4 y 5 horas el vuelo y con la pérdida de tus posibles conexiones. Eso ya está dañando no solo la imagen de la empresa, no solo ese branding y ese posicionamiento que ha tenido la empresa, sino ya mi gusto, ya no quiero viajar con esta gente. Y por eso busco otras alternativas. Pero bueno, dejé a un lado y llegamos al hotel. Y llego al hotel, Juanjo, y resulta que no es tan bonito, no es tan bello como lo tenían mis fotos. Y resulta que tampoco la atención al cliente fue amable ahí en la barra de atención al llegar a la recepción del hotel. Y entonces, pues definitivamente, mi último momento, que es el de la confirmación, el momento de la post-compra, yo ya pagué la entrada Claro, al claro, hotel. claro. Ya pagué al hotel, pero resulta que no me sirvió. No era lo que Estamos yo hablando ya esperaba. como en un punto del costo del engaño que va a tener la marca por todo lo que hizo de mentiras, de vender algo que realmente no era así y la experiencia que estoy viviendo es desastrosa. No, exactamente. Entonces, Juanjo, este es el punto más importante, porque yo me pude haber gastado mucho dinero en publicidad, mucho dinero en gente y profesionales de los motores de búsqueda que me ayuden a que mi hotel aparezca en todas las plataformas digitales, etcétera. Pero cuando llego, y además te lo voy a contar porque recién llego de unas vacaciones, y en el hotel, que no voy a decir el nombre ni el lugar, pero en el hotel he tenido que entrar a 3 habitaciones distintas porque la mujer de la barra de atención al cliente de la recepción me entrega 2 llaves incorrectas. A la primera llego y hay ropa y maletas, no hay personas. Ok, me devuelvo Qué y le digo, vergüenza te y miedo, equivocaste. Oye, claro. y te estoy hablando de un hotel 4 estrellas, Juanjo. O sea, no era tampoco el económico, ¿sí? El Cheap Terrible, Line, no. Pero terrible. tampoco era el estelar de 5 estrellas. Pero bueno, el 4 está muy bien y deberían tener el cuidado. Una segunda llave, voy, abro la puerta con mi maleta y está una pareja en el cuarto. No te puedo creer, no te Se puedo. enojan, se enojan conmigo y yo me regreso, pido disculpas. Y le digo otra vez a la mujer de la recepción, oye, te has equivocado 2 veces, la tercera no va, porque yo ya estoy incómodo, hay gente enojada con el hotel por un desempeño muy malo que tú tienes, cuando este hotel se jacta de decir que tiene las mejores instalaciones y que me están vendiendo una experiencia que yo no estoy comprobando. La tercera la tienes Terrible. tú y abres la puerta, porque yo no me hago responsable. Claro, acompáñame y abran ustedes la puerta, sí. Correcto. Entonces fíjate, Juanjo, que nos encontramos justo después de todos estos momentos anteriores, anticipados, con el más exacto momento de verdad. Es cuando te enfrentas de verdad a el momento de confirmar con tus sensaciones, con tus emociones. Y si lo que no hay goce, si no hay disfrute, si no hay placer, pues se fue al traste. Para no usar las palabras más vulgares que usamos en América Latina, se fue al traste tu mercado sensorial. No me vendiste una experiencia, me vendiste un disgusto, un momento incómodo.
cómodo me vendiste. Digamos, bueno, está bien, me ofreciste una experiencia espectacular y me diste una experiencia negativa. El costo del engaño es muy alto y también acá juega un punto, también participa, digo, la falta de transparencia. Así es. Entonces, vamos a ofrecer, Juanjo, listo, productos y servicios. Oído todos los empresarios que en este momento puedan estar escuchando este podcast, oído todos los estudiantes de comunicación, de mercadeo, publicidad que pueden escuchar este podcast. No basta con que prometamos experiencias y sensaciones agradables en el momento de venta, si cuando tú confirmas lo que hay es falta de transparencia, lo que hay es engaño y yo verifico que tú me has mentido. Mucho cuidado porque esa falta de transparencia, Juanjo, nos puede llevar incluso a una demanda por un mercadeo fraudulento, un mercadeo engañoso. Correcto, correcto. Es muy bueno todo lo que decís. Creo que sucede mucho. Bueno, acabas de venir de unas vacaciones y viviste algo parecido. No sé si recomendarías ese hotel donde estuviste. Quizás sí, porque después estuviste bien, o no, por todo lo que te ha pasado al principio. Pero lo acabas de vivir en carne propia, ¿no? Y las sensaciones son terribles, Jaime. ¿Tenés algunas sugerencias que, de hecho, las diste ya? ¿Querés remarcar algo tipo un punteo tuk 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 para quien nos está escuchando en este momento? ¿Qué tener en cuenta? En otro podcast podemos hablar de cómo realizar esta táctica de marketing sensorial. Pero ahora, ¿querés para aquellos que la hagan darle algunas sugerencias para finalizar? Sí, en primer lugar, Juanjo, antes de ponerte a diseñar toda la campaña de mercadeo y publicidad, entrena a tus funcionarios, a las personas que te están ofreciendo esa experiencia. Porque sí, tú estás ofreciendo un delicioso café, el más suave del mundo de Colombia, pero tienes a una chica, a un joven nervioso o malhumorado ofreciéndote esa taza de café. Se fue al traste la venta de la experiencia y no vas a vender el café y el cliente no va a volver al sitio. Entonces, entrena primero en una amable atención al cliente, que ese cliente se sienta de verdad a gusto con el momento en que lo están atendiendo, porque lo están mirando a los ojos, porque le están sonriendo, ¿verdad? Y porque le ofrecen las opciones. ¿Te gusta esta mesa? No, te puedo ubicar en esta otra, ¿sí? Pero ojo que hay incluso hosts de restaurantes o de hoteles, ¿sí? Que llegas y que ni te saludan, ni te miran, ni te ofrecen el mejor lugar. Entonces, todo comienza por el entrenamiento del personal. Luego sí, segundo, garantiza que en realidad tu producto, tu servicio es el mejor café, el mejor vino, el mejor mate, la mejor cama. Sí, que no te vayan a aparecer pulgas o hormigas en la cama No, de tal un cual. hotel. Yo diría que al menos garantiza que el servicio que estás ofreciendo y vendiendo sea el que estás ofreciendo y vendiendo. No que ofrezcas uno y brindes otro, ¿no? Correcto, así es. Porque entonces ese cliente, decimos tradicionalmente, insatisfecho, va a darte una mala reputación. No vuelvas a ese hotel jamás. No vuelvas a ese restaurante jamás. Ese café, ese cafecito allá, no, 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 nunca lo vuelvas a escoger. Esa aerolínea que incumplió mi itinerario de vuelo, que me aplazó 5 horas y perdí mis conexiones, no vuelvas a usarla, nunca más. Te hago una pregunta como usuarios de hoteles y de vuelos, como habías dicho antes y demás. ¿Sos de poner en redes como Google Maps o Booking o Airbnb los comentarios luego de tu experiencia, Jaime? Sí, así es, Muy Juanjo, bien, porque te muy cuento bien. que además soy juez nivel 3 de TripAdvisor. Y Ah, entonces, y TripAdvisor también, entonces, me faltó decir, nombrar. sí. Me encanta Entonces, que lo hagas. sí, incluso o en Booking, incluso si he seleccionado algún hotel o algún restaurante por Booking, yo les digo, bueno, mira, acabas de darle una gran experiencia a un cliente que se va muy satisfecho y te voy a dar la mayor calificación porque soy Claro, juez de este lugar. claro. Y pues se quedan gratamente sorprendidos, ¿no? He tenido otro momento acá, es una boutique de productos de estética
Y las chicas te atienden muy bien, te voy a lavar las manos, te voy a ofrecer esta fragancia. Y yo le digo, ¿cómo te llamas? Pepita Pérez. Muy bien, te voy a poner la mayor calificación porque he sentido en realidad una grata experiencia al entrar a tu boutique. Qué Y voy bueno, a qué seguir bueno. comprando estos productos. Sí, claro, y lo voy a recomendar. Y bueno, creo que todo debiéramos en la plataforma que cada uno escoja escribir sus experiencias para que otros la podamos ver. Jaime, te agradezco muchísimo todo lo que nos has enseñado hoy, este intercambio de ideas, esto que has vivido vos. Nada, seguís aquí en el podcast con otros temas como lo venís haciendo ya desde hace años. Te agradezco muchísimo esta participación. Para mí un gusto, Juanjo, que me hayas podido nuevamente dar esta gran oportunidad aquí del podcast DIRCOM, la agradable experiencia de conversar contigo y esta conexión con todo el grupo DIRCOM y de toda la comunidad de comunicadores y bueno, de todo tipo de públicos que nos escucha a través de podcast DIRCOM. Toda la información de Jaime la tenés aquí en el campo de la descripción o si no en mi página web. Jaime, te mando un abrazo bien DIRCOM, gracias por todo y una excelente jornada, campeón. Igualmente, Juanjo, para ti. Éxitos.